Ante la nula respuesta a sus demandas por parte de las autoridades competentes, personal del sector salud realizó paro indefinido de labores y la toma de oficinas administrativas en hospitales generales, integrales y centros de salud, como una medida radical para que sean respetados sus derechos laborales. Que como dije, no es nada extraordinario, no es nada que no tengamos derecho. Se hicieron desde la semana pasada paros laborales por 3 horas y no hemos tenido respuesta. El día de ayer nos trasladamos todo el estado a la ciudad de Culiacán, estuvimos 10 horas parados afuera del Palacio de Gobierno y no tuvimos respuesta positiva. Por eso se tomó esta medida. Queremos protegernos en cuanto a derechos de vales y todo lo demás. Entonces no se vale que contra nuestro dinero estén ellos pagando otras cosas cuando ya nos descontaron. Entonces, el trabajador está exigiendo a lo que tiene derecho. Dijeron que permanecerán el tiempo que sea necesario en esa lucha, pues necesitan de manera urgente se les dé una solución al respecto. Estamos dispuestos a todos con tal de exigir nuestros derechos y tener nuestros derechos como deben de ser. Nosotros ya trabajamos, nosotros ya nos ganamos el dinero y no es justo que trabajadores como él, el gobierno corrupto como ellos, nos dejen sin nada. Vamos a continuaremos con este paro indefinido hasta que se dé respuesta a nuestras peticiones. El paro es indeterminado hasta que se tengan los resultados. Los trabajadores sindicalizados que laboran en diferentes áreas hospitalarias permanecen en protesta y dijeron seguirán en pie de lucha. A esa manifestación también se sumaron médicos especialistas. Mira, nosotros aquí como médico especial estamos apoyando el movimiento porque también nuestros intereses están siendo afectados en cuestión económica. La cuestión que esto se viene arrastrando de tiempo atrás. Los culpables de esto ya se fueron. ¿Dónde está el dinero? También los médicos estamos sumados. Médicos especialistas y toda la base trabajadora sindicalizada. En el Hospital General de Mazatlán a partir de este jueves y de manera indefinida, no se estará prestando el servicio de consulta general y además mantendrán tomadas las oficinas administrativas, por lo que solamente se estará atendiendo a los pacientes a través de urgencias. Y en todo el estado estamos en paro indefinido hasta que se solucione este problema. No vamos a parar, no podemos ser blanditos, se están robando el dinero de los trabajadores. Entre otras áreas hospitalarias que están operando por ser consideradas de emergencia, están terapia intensiva, terapia intermedia, hospitalización, atención a embarazadas, quirófano y neonatos. Los trabajadores sindicalizados dicen que ya no están dispuestos a tolerar las injusticias que se están cometiendo en su contra, pues dieron a conocer que trabajadoras como Gloria Belia Castro y Celia Rosa Zamudio ya tienen órdenes de embargo de sus bienes por montos superiores a los 100,000 pesos, recursos que les fueron descontados en tiempo y forma por el gobierno en su nómina y que no fueron entregados a los proveedores, quienes están procediendo a embargar a los empleados del sector salud que tienen el registro de pagos incumplidos. Con imágenes, edición de Carlos Castillo, reportó para las noticias TVP, Verónica Arredondo.